Bienvenido a dos ejemplos para determinar el área de un triángulo en la cuadrícula. Y nos dicen que cada cuadrado pequeño en la cuadrícula tiene una longitud lateral de un metro. Antes de determinar el área, necesitamos determinar la longitud de la base y la altura. Debido a que estamos usando la cuadrícula para determinar longitudes, dejaremos que este lado sea la base. Observe cómo la base tiene una longitud de 1, 2, 3, 4, 5 metros. Vamos a etiquetar esta B igual a 5 metros. La razón por la que no estamos usando, digamos, este lado como base es porque no podríamos determinar fácilmente esta longitud usando las cuadrículas. Y ahora la altura será la distancia vertical desde la base hasta este punto alto aquí, pero debido a que tenemos un triángulo obtuso, tendremos que extender la base a la izquierda como un segmento discontinuo. Y ahora la longitud o la distancia desde este punto alto hasta la extensión de la base será la altura. Observe cómo la altura es 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. Etiquetaremos que esta h es igual a 6 metros. Al registrar la información a continuación, la longitud de la base es de 5 metros, y la altura del triángulo es de 6 metros. El área del triángulo es el número de metros cuadrados. Eso encajará dentro del triángulo. El área de un triángulo es igual a la mitad de la base por la altura, o la base por la altura dividida por 2, lo que significa que para este triángulo, el área es igual a la mitad por 5 metros por 6 metros. Sin embargo, antes de determinar este producto, usemos la propiedad conmutativa de la multiplicación y cambiemos el orden de este producto. Como la mitad por 5 es un número mixto, o un decimal, Cambiemos esto a la mitad por 6 por 5, porque la mitad por 6 es igual a 3. Esto se simplifica a 3 por 5, lo que equivale a 15. El área es de 15 metros cuadrados. Lo que significa que exactamente 15 metros cuadrados caben dentro del triángulo. Veamos un ejemplo más. La misma pregunta, diferente triángulo. Debido a que estamos usando la cuadrícula para determinar las longitudes. Sin embargo, ahora dejaremos que este lado del triángulo sea la base. Observe cómo la base tiene una longitud de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros. Vamos a etiquetar este lado B igual a 7 metros. Nuevamente, la razón por la que no estamos seleccionando, digamos, este lado para la base, es porque no podemos determinar fácilmente la longitud usando las cuadrículas. Y ahora si esta es la base, la altura va a ser la distancia vertical desde la base hasta este punto aquí a la derecha, que debería ser esta longitud aquí. Observe cómo la altura es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros. Y de acuerdo con la información a continuación, la longitud de la base es de 7 metros, la altura del triángulo es de 10 metros, y el área del triángulo es igual a la mitad de la base por la altura. En este caso tenemos el área igual a la mitad por 7 metros por 10 metros. Ahora, para este ejemplo, dejemos este producto en este orden. La mitad por 7, o la mitad por 7 sobre 1, es igual a 7 mitades. Tenemos 7 mitades por 10. Escribamos 10 como fracción, con un denominador de 1. Si estamos multiplicando, observe que 2 y 10 comparten un factor común de 2, hay 1, 2 y 2, y 5 2 en 10. Esto se simplifica a 7 por 5, lo que equivale a 35. El área del triángulo es igual a 35 metros cuadrados, lo que significa que caben exactamente 35 metros cuadrados dentro del triángulo. Espero que hayas encontrado esto útil.